no tengo uno específico favorito. La verdad, me dejo llevar cuando me acompañan y me llevan por ahí. Y tengo unos en Cataluña, otros en Madrid. Me sería difícil ahora dar un nombre. Pero sí que agradezco sobre todo también el tema del servicio, que es otra de las cosas que a veces hay gente que no siempre tiene el tiempo para dedicar tanta historia a lo que hay alrededor de la restauración y va más al grano y tiene que ir pues de una manera pues más funcional, ¿no? Y a veces también nos vamos un poco por los cerros de Úbeda ahí, ¿no? A lo mejor en esto somos, nos falta un poquito de funcionalidad, que está bien todo el lío, pero que también uno tiene que cumplir con unos horarios y que se pongan a tiro, que sean flexibles al menos, o que sepan detectar quién va de un palo y quién va del otro palo. Quizás sería agradecer. Recomendación de amigos y prensa, básicamente, y también por internet cuando tengo interés en algo concreto, pero me dejo llevar básicamente por los amigos. Me molestan aquellos restaurantes que tengan una excesiva lentitud y que se tiren 3 horas en servir una comida. Oiga, esto no es para mi gusto personal, y aquí entro ya en los gustos personales, no creo que sea de recibo para nadie, es decir, ya es casi hasta antisaludable, y a veces también crear una pompa o una cultura sobreactuada, que dicen los anglosajones, sobre una cosa que ha de ser sencilla, honesta y directa, que se puede disfrutar exactamente igual, de una manera pues mucho más próxima y mucho más cercana, diría yo, ¿no? Sin toda esta cultura, toda esta sofisticación que a veces nos empeñamos en crear pues para hacernos creer que somos mejores o que el establecimiento va a ser mejor. Algo quizá muy sencillo que he notado en falta es que el tema de la comida casera está bastante maltratado. Está bien la sofisticación cuando uno al restaurante espera algo más, pero por favor den algo para el pobre sufrido que también viaja y que busca sencillamente un poco de verdura hervida cuando le da la gana, porque está harto de que le metan todas las sofisticaciones del mundo, que de lunes a viernes la semana es muy larga. Lo es, desde luego, es uno de los factores que se vigila, pero ahí también la espontaneidad española. Muchas veces he tenido noticia pues que han salido restauradores pues que incluso pagan ustedes la voluntad, ¿no? Eso ya es tremendo, o sea, realmente es la valentía máxima, ¿no? Y es el ponerse en manos y en la confianza pues de un restaurador como diciendo, fantástico, esto solo puede pasar en España, yo desde luego no lo he visto en ningún lugar del mundo, ¿no? Recomendaciones que daría, pues den algún menú económico, además de el que se quiera sofisticar y complicar más la vida, ¿no? Pero por lo demás, si hay una buena sonrisa y la comida, por sencilla que sea, ¿no? Que haya buen material, yo creo que tan sencillo como un buen servicio, una buena sonrisa, ser amable y una buena comida, y es el mix que uno pide, tampoco nos vamos a complicar más la vida. Ni me molestan ni me agradan. Yo diría que es una técnica más sorprendente, quizá me sorprendan, porque es una elección que la tomo yo muy a mi medida. Ahora, si me viene a través de una empresa, canalizada a través de una empresa, pues le podré dar una atención o menor atención. Yo voy muy espontáneamente y donde me pide primero el cuerpo y después el corazón, ¿no? Y a partir de ahí me dejo guiar por mis sentidos primarios y por la calle y a veces hasta por donde está el bullicio, ¿no? Que es lo que a veces busca uno cuando busca determinadas cosas también, ¿no?